Dinero y poder conectados al más alto nivel, como tiene que ser en política. Señores, ya la reelección es un hecho y eso obliga a que se comience a hacer cálculos para el año 2028. Lo que honestamente yo mismo no esperaba es que estos enfrentamientos se diesen incluso antes de las elecciones de mayo. Y eso es lo que estamos viendo entre Carolina Mejía y David Collado. Dije, miren lo sinuosa que es la política. Miren la simulación al más alto nivel. Fíjense, me decía yo en David Collado, que va a darle un abrazo a Carolina en el cierre o en los mítines finales de su campaña para reelegirse en la alcaldía. Y mucha gente hablando de que no, el PRM está unido, en el PRM las cosas están claras, etc. Pero miren, vamos a fijarnos en un elemento. El clan o la familia Vicini. Durante años hemos escuchado, y esto es un secreto a voces, que David Collado es un proyecto de la familia Vicini. Tenemos que hacer una precisión para que ustedes tengan las cosas tan claras como se pueda. David Collado no es un proyecto de la familia Vicini. David Collado es un proyecto de Juan Vicini, el hermano ninguneado del clan, el hermano tenido al menos, el hermano que ha sido sacado de proyectos en conjunto de la familia por sus otros hermanos, que con el as bajo la manga de David Collado como posible presidente, tiene como meta ser el pantocrator de la familia. Hoy día no lo es. A este segundo, Juan Vicini es el muchacho. A este segundo, Juan Vicini es la oveja negra de la familia. Pero si David Collado llega a ser presidente, las cosas van a cambiar de forma drástica. Ese es el punto uno. Y es el aspecto económico. Porque lo que se busca colocando a un elemento que responda a mis intereses como presidente es tener hegemonía en la toma de decisiones que va a beneficiar económicamente al resto de la familia. Lo cual obligaría a que los demás elementos que la componen tengan que sentarse a hablar conmigo, porque yo soy el que reparte el bacalao. Ya no más sacarme de los proyectos mancomunados del clan. En fin, eso es lo que hay detrás del proyecto David Collado, que es un proyecto exclusivamente de Juan Vicini, no de la familia en su conjunto. Continúo, ese es el punto uno. El punto número dos. En el año 2028, bueno, pues ya esa es la fecha pautada para David Collado ser candidato presidencial. Naturalmente, él no corre solo. Está Carolina Mejía, que es casualmente, y digo casualmente por lo que voy a decir ahora, hija de Hipólito Mejía. Que usted dirá, bueno, pero en su gobierno Hipólito no trató mal o no trató tan mal a la familia Vicini. Usted lo dijo, a la familia como tal. Porque el tema de Hipólito es con Juan Vicini. Porque Juan Vicini tiene a un perfil presidenciable que responda al nombre de David Collado, que es un obstáculo, oigan bien, que es un obstáculo para la meta de su hija. Porque la otra fórmula, David presidente, Carolina vice, Hipólito Mejía no la concibe en su cabeza. Entonces, David Collado es un obstáculo para Hipólito Mejía. Pero el obstáculo aquí es básicamente la pretensión de Juan Vicini. Y si yo le digo a ustedes que la familia Vicini está dividida y que Hipólito Mejía está enfrentando a Juan y su tema de llevar a David a la presidencia, entonces
del lado de quien ustedes creen que se va a colocar el resto de la familia Vicini, que no le interesa ver cómo la oveja negra, Juan Vicini, lleva a un elemento suyo a ser el principal inquilino del Palacio Nacional. La conclusión lógica es que el resto de la familia Vicini tiene el interés de que si hay un candidato a la presidencia del PRM, ha de ser Carolina Mejía. Porque lo coherente es que si yo no confío en Juan y lo dejo fuera de los proyectos, a mí no me interesa que la persona en la que yo no confío lleve o se le dé entonces que alguien que él aupó sea presidente del país. Porque lo que viene de allá para acá es una cadena de imposiciones que no serán favorables para mí. Es por eso que Hipólito, con su proyecto presidencial de Carolina, por inercia, por gravedad, cae en el centro de la pugna y los conflictos de la familia Vicini. Y es así como, expuesto en síntesis, señores, el dinero y el poder al más alto nivel siguen de la mano, siguen bailando juntos. Pero como lo que se ve a este segundo es que incluso en el 2028 el PRM seguiría en el poder, porque para entonces lo que se cuenta es que la oposición seguirá dividida y que cualquier voz que aparezca a nivel emergente no va a tener el poder inmediato en el 28 para hacerle sombra al PRM, pues también se da por hecho que quien resulte candidato presidencial de ese partido se quedará en el Palacio. ¿Y qué significa eso? Eso que acabo de esbozar así al vuelo. Bueno, significa que ya la pugna se está dando. Y es por eso que usted ve que Carolina Mejía saca un tweet diciendo que su reelección es histórica por el hecho de que sacó el mayor porcentaje. Y de inmediato, el equipo de David Collado, con la aprobación del propio David, el ministro de Turismo, sale al ruedo diciendo que históricamente el candidato que sacó más votos fue él, o sea, David Collado, que sacó 270 mil y pico de votos. O sea, Carolina afirma que sacó el mayor porcentaje histórico, mientras que David Collado afirma que él sacó la mayor cantidad de votos. Ambos planteamientos no son excluyentes, no se contradicen entre sí, porque simplemente obedecen a categorías distintas, y esas distintas categorías obedecen a una variable cuantitativa diferente en cada caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, ahí lo que tenemos es que no guardaron las formas, señores. No guardaron las formas, por lo que vine diciendo desde el comienzo de este comentario hasta ahora. Hay un lío ahí. El lío interno en la familia Vicini, que Juan apoya a David para que sea presidente, pero el resto de la familia no quiere eso. Entonces, como el que está compitiendo fuera con David Collado es Carolina Mejía, guiada por Hipólito, su padre, de inmediato entonces el proyecto de Carolina se convierte en el muro apoyado por los otros hermanos contra el cual David Collado y Juan Vicini tienen que chocar. Simple. No guardaron las formas. Pero este pleito está apenas comenzando. Hay más cosas que precisar, pero eso será tema de otro comentario. Nosotros seguimos después de esta recomendación. Tenemos otro tema más del cual hablar con ustedes. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Joaquín Alexander Hidalgo, Marte, de 38 años,
Y otro joven de apenas 23, que tiene su primer nombre como Alex y que le dicen Chucky, son los presuntos responsables de lo que pasó con la joven Paula Santana. Esta muchacha que fue ultrajada, se le despojó de su vida. Cito aquí a Diego Pesqueira cuando dice que fue asfixiada y que presenta signos de ultraje a nivel, ya usted sabe, de temas de violación y todo eso. En fin, no quiero entrar en esos detalles que me causan ruido y mal sabor de vida. O sea, una muchacha de 23 años, comenzando su vida, que estaba trabajando, estos elementos la raptan, hacen aquello con ella. Y luego le arrebatan la existencia. Trabajaba en una zona franca de Boca Chica, en la Avenida Las Américas. La policía capturó a estos dos elementos, presuntos, no como tal, y los puso a disposición de la justicia. Se supone que hay que hacer un proceso ahora para determinar que ellos dos son los responsables auténticos de este hecho. Se supone que hay un tema aquí de presunción de inocencia que se tiene que respetar. Ok, perfecto. Ahora, en todo caso, créanme que la justicia hará lo correcto. Es muy difícil que en un caso de esta magnitud un juez, por un asunto pecuniario, claro, sí, porque hay que decirlo, si usted me habla a mí de abogados corruptos, si usted me habla a mí de fiscales corruptos, es lógico pensar que los jueces también son corruptos y se venden. Pero en casos como estos, es muy, pero muy difícil, por no decir imposible, que un juez no actúe en modo algorítmico. ¿Y a qué yo llamo el modo algorítmico? Bueno, se presentan las pruebas contundentes, el juez ve que aquí no hay nada que hacer, el juez lee lo que le toca según el librito, a nivel punitivo, etcétera, ok, no, son tanto, tan, 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 se fue. Porque ese es el tipo de dinero que incluso un juez corrupto no está dispuesto a tomar. Ojo con eso. Ahora, señores, yo vuelvo aquí con este caso al tema de siempre. Quienes hicieron esto, y uno, honestamente, uno supone que se trata en efecto de las personas que la policía capturó, pero quienes hicieron esto son un vivo ejemplo de que el mal existe por el mal. Es decir, de que hay muchos casos, muchos, en donde no se trata de que la sociedad convirtió a fulano en un depredador. No se trata de que la sociedad es la victimaria y ese ser abyecto y desalmado que ustedes ven ahí es producto de una sociedad desigual e injusta. No. Repito, el mal existe por el mal. Esto no se trató de un asalto. Esto se trató de dos elementos que se pusieron de acuerdo para disfrutar ellos en su bizarra noción de las cosas, disfrutar de un placer X. Pero inmediatamente consumado el placer, y como todo lo que les importaba era el placer en cuestión, no les costó absolutamente nada disponer de la vida de esa muchacha, despachándola de este plano, ¿no? O sea, arrebatándole el hálito de vida de la forma más imperativa posible, o sea, más impuesta, si se quiere. Les voy a decir a mí que esas dos personas, hay ahí algún elemento de redención. Yo digo categóricamente que no. ¿Qué tanto nos cuesta aceptar la realidad de que el mal existe simplemente por el hecho del mal? Yo creo, y esta es mi interpretación de esa dificultad de aceptar esto, en que usted asumir que el mal existe por el mal, lo lleva a concluir de inmediato que usted tiene que enfrentarlo. Yo tengo que enfrentar al mal, pero como yo no tengo el valor de enfrentar al mal,
Pues, ¿qué yo hago? Yo comienzo a evadir esa realidad a través de la elaboración de hipótesis, pseudotesis, convertidas en pseudotesis de que no, de que el individuo, la sociedad es injusta. Me es más fácil como persona elaborar una teoría, hacer algo socialmente que me allanta a mí mismo y a los demás para contribuir a que la sociedad sea más justa, porque no tengo el valor de enfrentarme a esos individuos que somatizan el mal por el simple mal, porque esas personas decidieron llevarle el dolor a los demás sin importar qué tan tristes hacían las vidas de esas personas en las cuales ellos causan dolor. En este caso, esta muchacha, Paula Santana, sus familiares y amigos, que son los que quedan sufriendo. Ella sufrió en el momento, pero sus relacionados quedan con ese dolor el resto de sus vidas. Entonces, estos dos individuos, si es que son ellos o los que sean, no les importó eso. ¿Y por qué no les importó? Porque ellos son una viva somatización de lo que es el mal por el mal. El mal existe como tal, a priori. No es, en muchos casos, no es un asunto disque de la sociedad. No, el mal existe y punto. Y como existe, tenemos que enfrentarlo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.